Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este magnífico tiempo de Pascua, que de alguna manera sostiene y mantiene y alegra y la felicidad que en el corazón de cada uno de nosotros amaneció en la mañana del domingo de Pascua. 50 días para disfrutar la Pascua. 50 días que tienen mucho que ver con aquellos 40 días que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Los 10 días restantes son los días hasta Pentecostés. Pero durante 40 días sabemos que el Señor resucitado se apareció en diversas circunstancias a sus discípulos. Y si uno lee el contexto, el grupo de apariciones del Señor Jesús resucitado, va a descubrir algo. Y es que siempre Jesús resucitado come con aquellos que son testigos de su aparición. Y esto tiene una pedagogía importantísima para la primitiva iglesia, pero también para la iglesia 2000 años después. Tiene que ver con el hecho de que el resucitado se manifiesta para nosotros en la Eucaristía. Cuando nos reunimos con Él para partir el pan, Jesús
vivo se hace presente en medio de nosotros. Es el mismo quien nos da el pan. Es el mismo quien parte el pan y es el mismo quien entrega el cáliz. Es Él que se nos da porque Él sigue vivo y presente en medio de nosotros sacramentalmente en el misterio de la Eucaristía. Lo que tenemos que aprender también, y en el texto de hoy nos queda claro, es que participar de la Eucaristía tiene que generar dos movimientos de amor. Un primer movimiento de amor siempre es el primer movimiento de amor en el corazón del creyente. Es el amor a Cristo, que es el amor al Padre. El amor a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas. El amor a Dios con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Cuando yo participo de la Eucaristía, me alimento de Cristo, recibo la vida de Cristo, pero también con ese don que recibo, recibo también un dinamismo de amor que me lleva a amar a Cristo. Cristo se me entrega, yo me entrego a Él. Entender la Eucaristía es fundamental. La Eucaristía no es solamente ir a recibir a Cristo. Es ir a recibir al Señor, pero es también ir a entregarme a Él. Así que la Eucaristía alimenta mi amor a Dios. Pero además, y necesariamente unido, cuando alimenta mi amor a Dios, alimenta también mi amor al prójimo. Por eso la Eucaristía me hace responsable de mis hermanos. ¿Me amás más que estos? Bueno, entonces apacentá mis ovejas, cuídalos. Si tú me amás, cuídalos. Y tenemos que tener claro una cosa. Esto de me amas más que estos no es un medidor del amor de tal forma que podamos decir que Pedro amaba más. La pregunta es para todos y la respuesta debe ser de todos y de cada uno. Cada uno de nosotros escucha de Jesús que nos dice, ¿me amás más que estos? Es decir, nos está preguntando por nuestro amor. Y si nuestro amor a Él es amor sincero, entonces se convierte también en amor hacia el prójimo y en responsabilidad para con el prójimo. De alguna manera, cuando Jesús me pregunta si lo amo, me está diciendo, ¿estás dispuesto a recibir mi corazón en tu pecho para que sea mi corazón de buen pastor el que en tu pecho ame a tu prójimo? ¿Y estás dispuesto en ese amor a llegar hasta dar la vida? Por eso nos dice el texto que termina con esa llamada de Jesús, con esa profecía de Jesús acerca de la muerte de Pedro. Tenés que estar dispuesto a dar la vida por mí, como yo la di por ti, tú tenés que estar dispuesto a dar la vida por mí. Hoy celebramos la Eucaristía y en esta Eucaristía celebramos el encuentro con el resucitado. Verdaderamente Cristo está presente en la Eucaristía. Es el Señor con su muerte y con su resurrección. Es el Señor con su humanidad y con su divinidad, su cuerpo y alma, todo el Señor Jesús aquí con nosotros y dándosenos, esperando que nosotros nos demos a Él. Si no está este movimiento de respuesta de nuestra parte, si no nos entregamos a Él, si de la Eucaristía no salimos amándolo más a Él y por eso amando más a nuestro prójimo, hasta estar dispuestos incluso por Él y por los hermanos a dar la vida, entonces la Eucaristía no está funcionando en nosotros. Estamos siendo simplemente receptores de Eucaristía, pero no estamos participando en el misterio del amor que la Eucaristía viene a celebrar y a aumentar. Así que hoy le pedimos al Señor Jesús que nos regale la gracia de, como Pedro, poderle responder, conscientes de nuestra fragilidad, pero también convencidos. Sí, Señor, te amamos. Tú lo sabes todo, sabes que te amamos. Así que aquí estamos, Señor, dispuestos a dar la vida por ti, dispuestos a dar la vida por los hermanos. Que Él nos regale la gracia por la fuerza de su Espíritu, que con nuestro corazón transformado a imagen del suyo, amemos a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos.